amarramos y lo colgamos. Lo abrocha, no se lo abre, pero en un momento lo cierra, como lo cerró. Primer arnés, él está listo para subir. Pero todo. Esto es la mano derecha. Esto es la mano izquierda. ¿Ven la diferencia? ¿Dónde coloco los dedos? Con el dedo índice. Vete, estoy en la cuerda, estoy completamente seguro. ¿Ya ve por qué la red tiene que estar ajustado? Ya me está creando bronca, estoy demasiado separado. Cuanto más pegado lo tengo al pecho, mejor. Y me tengo que subir. No me voy a subir así. No, me voy a subir como... Como sapiens, vertical, caminando sobre sus patas. Ya soy chico, no está fácil. Ahora voy a bajar. Ahí se me acabó, no puedo. No van a sacar la lengua, ¿eh? ¿Qué debo de hacer para destrabar esto? No, güey. Es que como... no hay idea de cómo... Ahorita vimos el halcón migratorio por acá, pero se quiso perchar en este árbol, pero no tardó mucho tiempo, por lo que estamos haciendo el ejercicio sobre cómo trepar a un árbol para instalar el escondite. ¿Hasta dónde? Oye, acabas de estar en el ejercicio ahorita de subirse en cuerda. ¿Qué utilidad le ves a ese ejercicio? Pues es favorable para subir, ¿no?, a los árboles, el curso que nos está dando ahorita. Más que es un poquito complicado por la primera ocasión que lo estamos practicando, ¿no? ¿Qué utilidad tendría aquí en los cafetales? Pues para subir, ¿no?, a tomar fotos a los nidos de las aves, ver llegar a las copas de los árboles, para ver mejor las aves que están hasta en las apuntas, ¿no? ¿Tu nombre y tu organización? Pues me llamo Rubicel López Valbuena, vivo en el rancho Sajonia y vengo de la organización Ramal Santa Cruz. Sí, mi nombre es José Luis Gómez Líbano y pertenezco a la organización Comón Yang Nopti. Soy el actual presidente de la organización. Y este curso nos está sirviendo para tomar en cuenta que podemos usar esta técnica para también el deshombre o el derrame de los árboles, que le llamamos. Y pues es mucho más fácil subir y seguro, sobre todo guardar la seguridad de los trabajadores. ¿Y el curso sobre observación de aves? Pues también nos va a servir mucho porque sabemos de que tenemos la herramienta adecuada y segura como para poder seguir observando tal vez nidos o algo más en los árboles. Gracias.